Llegó el momento, chicos. Sí, dejé una pista en el vídeo anterior. Santana ficha por el Inter de Milán. Se va a Italia, a una liga muy competitiva en la que está Cristiano Ronaldo. Santana ha llegado a Italia para intentar ser el mejor jugador de Italia y dejar al Inter en lo más alto, chicos. Esta fue la rueda de prensa de Santana. Mucha expectación. Santana dijo que es un honor compartir liga con Cristiano y que es su ídolo y espera pues poder enfrentarse a él. No ve el momento de poder enfrentarse al gran Cristiano Ronaldo y sobre todo destronar a la Juventus, que es de lo que se trata. Ha llegado al Inter Santana con el objetivo de ser el rey de Italia primero y después rey de Europa. Y aquí os muestro, chicos, el primer rival de Santana. En su llegada, pues tuvo que enfrentarse al Nápoles. El Nápoles, que será un rival complicado por el Scudetto y también en Europa. Santana, que ha sido llegar y ser titular. Primera convocatoria y titular de media punta, 94 de media. Esperemos que aquí no hagan experimentos con Santana y lo mantengan en esa posición, porque ahí es donde tiene su media al máximo, 94 de media. Y ahí tenemos al gran Lautaro, que va a formar tándem con Brad Santana, pareja de argentinos que pueden liarla muchísimo, chicos. Ahí está Santana luciendo ya la elástica del Inter, una camiseta ajustada al cuerpo. Fijaos que Santana está más delgado, más fibrado, para intentar llevar al Inter a lo más alto. Está en forma, completamente en forma. Está hecho un toro. Se ha ejercitado mucho durante el verano para llegar en la mejor condición física posible. Ahí está, ni un gramo de grasa. Santana, que quiere ser el mejor, se enfrentará a su ídolo en Italia, que es Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo empezó Santana en Italia? Espectacular Santana. En uno de sus primeros balones se queda mirando el jugador del Napoli. Un disparo made in Cristiano Ronaldo. ¿Cómo cae esa pelota? Y se cuela en la portería, chicos. Y otra vez Santana maravillando al público de San Paolo. Increíble el movimiento, el amago de Santana para dejar completamente KO al mediocentro napolitano. Y además le dejan tirar las faltas. Santana va a ser el lanzador de faltas y de corners en el Inter de Milán. Increíble, chicos. Los aficionados han decidido celebrar tu evolución dándote un apodo, Correcaminos. Santana, que va a jugar la Europa League. Sí, una pena, una pena. Santana quería jugar Champions, pero no podrá ser esta temporada. Vamos paso a paso. Qué asistencia de Santana para Lautaro, ¿lo habéis visto? Cómo empieza Santana marcando un golazo, dando una asistencia. Y aquí va a llegar, chicos, el 2-0 en la primera jornada de la Europa League. Aquí tuvo una muy clara Santana. Fijaos el disparo nuevamente descendente, que casi se cuela. Lautaro fue el principal protagonista. No me quiero ni imaginar el tándem Lautaro-Brad Santana, la que pueden liar, chicos, en Europa. Y este es el grupo de la Europa League. Somos favoritos, así que esperemos llegar muy lejos en esta Europa League. Bueno, chicos, pues la verdad es que estoy realmente emocionado. Ya habéis visto el debut al principio. Golazo en el debut de Santana con el Inter de Milán. Espectacular, chicos. Y la verdad, me ha pasado algo muy, muy curioso con el Inter. Y es que básicamente todo me ha salido bien desde el principio. O sea, desde mi debut, desde mi entendimiento con Lautaro. ¿Será porque somos los dos argentinos? No lo sé, pero chicos, de verdad, ha sido increíble el cómo me he adaptado a este equipo. Ha sido llegar y prácticamente estar adaptado. O sea, es que, no sé, creo que la formación me beneficia muchísimo, porque fijaos Brad Santana, lo que he comentado antes. Brad Santana con 94 de media, media punta, está jugando en su posición. Por lo tanto, la media no baja, ¿vale? Es la media que tengo actualmente, ¿no? Estoy jugando justo en mi posición y eso es
lo que me mola, ¿no? O sea, en mi anterior etapa en el Wolverhampton, la verdad es que no me ponían en mi posición, jugaba en otras posiciones y se me hacía muy, muy complicado, chicos. Pero ha sido llegar al Inter y jugar justo en mi posición. Vamos a jugar este partido contra el Cagliari. Yo me he puesto una meta, chicos, y la meta es conseguir mejores estadísticas que Ronaldo en Italia. Santana es más joven y creo que lo puede lograr, chicos. Y podemos superar a Ronaldo. Quiero ser la máxima estrella de Italia superando a Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si lo puede conseguir Santana, chicos. Va a ser realmente complicado, pero se puede, ¿vale? Así que comienza el partido contra Cagliari. Cagliari, chicos, estamos jugando en casa. Estoy debutando en el Giuseppe Meazza. Y bueno, pues la verdad muy emocionado por jugar en este estadio tan, tan increíble. Es la primera vez que Santana ya pues, juega en un grande de Europa. Aunque no esté pasando por su mejor momento, pero es un grande, chicos. El centro... ¡Ay, Dios! Ahí está el Cagliari moviendo. Vamos a ver Italia, a ver si al final pues, dicen que es un fútbol, ya os digo. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, se adelanta el Cagliari! Vamos a ver el debut de Santana si no se... ¡Oh, qué recuperación de Santana! ¡Vamos allá! A ver, voy a abrir a la banda. ¡Perfecto, Santana, muy bien! Estoy llegando. ¡Chileno! ¡Oh, oh, oh! A punto estuvo Santana de marcar su primer gol de tijera. Lo intentó. ¡Qué buena contra! ¡Qué rapidez la de Santana para iniciar las contras del Inter, eh! ¡Qué rapidez! ¡Mira cómo se tira de tijera Santana! Que estuvo a punto ahí de sorprender. Le queda súper bien esa camiseta ajustada. ¿Eh? ¿Os estáis fijando? Súper ajustada al cuerpo, le queda súper bien. Además se ha puesto en forma Santana porque había cogido un par de kilitos en el Wolverhampton. Pero se ha puesto en forma, chicos, en este mercado. En el mercado de verano se puso en forma y llegó en plenas facultades a Italia, chicos. En Italia no te regalan nada, el fútbol es más complicado, más duro. Y por eso Santana ha decidido machacarse. Santana, a ver si puede irse Santana. Se va Santana, perfecto. ¡Vaya entrada! ¡Vaya entrada! ¡Se queja Santana! Atención, la voy a pedir. No hay tiempo para lamentos. Estoy entrando. Vale, voy a abrirme porque mis compañeros tienen que tener opciones claras. Otra vez, vale. A la banda, perfecto, Santana, muy bien. Vamos a ver si la cuelga. La despeja Cagliari y ahora estamos asediando la portería de Cagliari, chicos. Perfecto, perfecto, estoy entrando. Vaya parada. Vaya parada del portero de Cagliari que ha salvado el empate, ¿eh? Qué buena jugada del Inter, cómo ataca, cómo combina súper rápido. Me gusta el juego del Inter. También lo que me sorprende es que me dejan tirar todo. Faltas, corners, de todo, chicos. Uf, estoy fuera de juego, espérate, a ver si salgo. Ahora sí. Vale, vámonos por la banda. Qué bonito Santana. Qué bonito. ¡Jugador! ¡Jugador! ¡Al palo! ¡Qué jugada! Y ha sorprendido a todos los tifosi del Inter de Milán, chicos. Vamos a ver. Ahí está Miranda. ¡Qué bueno, Miranda! ¡Qué buena recuperación de Miranda! Buscar a Santana. El jugador diferente, chicos. Santana. Vamos a ver esta. Uf. Punto estuve ahí de llevármela. Podemos recuperar. Perfecto. Estoy aquí. Vale, venga, voy a avanzar un poco. Rápido, qué buena. Bien, Santana. ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, wow! A la media vuelta, Bittencourt. Y ahora encerrados. Vamos arriba. Y ahí está Santana. Control con el pecho y se marcha, chicos. Demostrando la calidad que tiene Santana. Ahí está, el argentino. Santana se va. Se marcha. Y vuelve a irse Santana y busca la banda. Perfecto, Santana, muy bien. Has jugado muy bien, Santana. Atrás. Vale. Vamos a tocar ahí al lado. Vale. No me la ha jugado. ¡Hostia! ¡Se me ha ido! ¡Oh, qué bonito de primera! Vamos arriba a ver si podemos organizar bien. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Estoy atrás. ¡Ojo, ojo! ¡No, por favor! ¿Cómo se me ha ido esa? Otra vez Santana moviendo al Inter. ¡Arriba, arriba, arriba! Se ha dicho. Estoy llegando. A ver si me veo, estoy atrás.
¡Esto lo he visto perfecto! ¡Qué pase! ¡Vamos! ¡Este pase de Santana ha sido buenísimo! El Inter de Milán que remonta el partido y Santana súper contento. Voy a cambiarme lo que es el dorsal, voy a cambiar el dorsal porque no me gusta el número 19. Y ahí está la nueva asociación Santana-Keita y también Lautaro, que está en el banquillo y no está jugando este partido, chicos. Arriba, arriba, vamos a ver esta. Atención, y además es que parece que hasta estoy más rápido y todo. O sea, no sé, me han cambiado a Santana este. Me lo han cambiado, este no es el Santana del Wolverhampton. Yo no sé si fue porque al fichar por el Wolverhampton, pues como es un equipo menor, ¿sabes? Pues me recortaron las habilidades o no. Es que, de verdad, ha sido algo de locos, ¿eh? ¡Qué pase le he metido! ¡Qué pase! ¡Falta! ¡El pase! ¿Habéis visto el pase de puntera de Santana? Mira, ahí está Santana, madre mía. Puede marcar su primer gol de falta en Italia. Lo podrá hacer, chicos. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡A las manos del portero! ¡Ah, habría que abrir un poquito más el ángulo! Buen balón ahí. Vamos a ver si puedo llegar. ¡He llegado de cabeza! ¡Perfecto! Otra vez, aquí. ¡Uy! Muy justita ahí, me la he puesto, pero... qué bien, Santana! ¡Joder, cómo combina! ¡El pase perfecto! ¡Ahí está! ¡Me la juego desde fuera! ¡Wow! 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 ¡Se hace grande Santana en su CMPH! A 1, desde que ha llegado al Inter, la vida le ha cambiado por completo a Santana. Wolverhampton fue una etapa un poquito gris y ahora mismo este es el Santana que queríamos ver, ¿no, chicos? Ahí está Santana agradeciendo su primer partido en el Giuseppe Meazza. Partidazo, la gente le ha coreado. Santana ha tenido que ir a la grada a saludar a los aficionados porque la gente ya le adora. El Inter va a ser su equipo durante los próximos años y Santana tiene la visión, el objetivo de que sea campeón de Europa. Ese es el principal objetivo, el mejor equipo del mundo, y va a intentar que el Inter vuelva a la élite y vuelva a ser el mejor equipo del mundo, uno de los mejores. La Juventus ha ganado al Napoli 0-3, el principal rival en Italia es Cristiano Ronaldo para Santana. Está obsesionado con Cristiano Ronaldo. Y ahí está, Juventus segundo con 7, Inter con 4. La cosa ha empezado muy bien para Santana en el Inter. 2 goles, 3 asistencias en 3 partidos. 3 partidos. Impresionante. Estoy a punto de... bueno, ya he cumplido mis 100 goles. Estoy a punto de llegar a los 200 partidos en el PES. La cosa pinta bien, la verdad. Por ahora la cosa pinta bien y ha empezado de la mejor manera posible. Así que chicos, un saludito a todos y si queréis el próximo vídeo, dejadme en los comentarios porque esto está siendo un espectáculo en Italia, de verdad. O sea, me ha adaptado completamente. Así que nada, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.